tenemos dos grandes retos. El primero es lograr un acceso a financiamientos más, a mejores tasas de interés, más competitivas. Y para eso es que estamos justamente desarrollando un evento como este, el de Venture Capital, que lo que busca es atraer a inversionistas que suman al riesgo de invertir en negocios de startups. Y la otra cosa que también necesitamos hacer es desarrollar el talento, no solamente en actividades de programación, desarrollo de código, que tenemos ahí un tema pendiente, sino también el talento empresarial en el más amplio sentido de la palabra. Y para eso es que estamos convocando también a través de un programa de startup que se llama PLAC, a talento y a emprendimientos que vienen de afuera y que quieren desarrollarse aquí en el país. Sí, de hecho, y además queremos participar más intensamente en esto. Por ejemplo, este año estamos participando por primera vez como un auspiciador. La idea es que mantener esto en los siguientes años. Y la idea también es incrementar, por ejemplo, vamos a destinar recursos para todo lo que tiene que ver con el financiamiento con la capacitación para código en iOS y en Android, para poder tener una masa crítica de programadores mucho mayor, con muy buen nivel de calidad en la programación, sobre todo en lo que implica programación asociado al tema de georreferenciación.